Gracias, señor presidente. Bueno, primero quiero apartar un minutito de lo que iba a hablar y solidarizarme con el diputado Viviani. Creo que quienes perdimos a un ser querido entendemos su preocupación. Y como dijo la señora vicepresidenta cuando estuvo el otro día acá en la ciudad de La Plata, que pidió dejar de lado a las vacunas en la discusión política y electoral, me parece que todos debemos tomar y dar el ejemplo. Burlarnos o reírnos o despedirnos con el nombre de una vacuna determinada es reírse de todos aquellos que fallecieron esperando una vacuna que no llegó. Así que mi solidaridad para con el diputado Viviani. Ojalá que pronto los menores de 18 años y con inconvenientes sobre todo puedan empezar a vacunarse y después que ojalá que sea más de 1.245.000 bonaerenses los que hayan recibido dos dosis. Es por eso que solicité esta modificación en el artículo 41 y 49 de la ley electoral, dándole previsibilidad a las próximas elecciones, en lo cual solamente lo que se pedía era que los presidentes y vicepresidentes y autoridades de mesa estén vacunados y para esto adelantar también la designación de las autoridades de mesa, que por el cronograma electoral que hoy tenemos, esta misma sería el 13 de agosto. Estamos muy justos sobre las elecciones. Lo que se pedía en este proyecto de modificación de artículos era adelantar por 65 días y teniendo en cuenta que la acordada de la Justicia Nacional Electoral ya lo prevé, me parece que la provincia de Buenos Aires podría tomar esta disposición y ya no sé si a través de un proyecto de ley, pero también a partir del Ejecutivo o del cronograma electoral que la Junta Electoral así lo disponga de la provincia de Buenos Aires, adelantar el nombramiento de las autoridades para así llegar con todos vacunados y evitando así mayores inconvenientes a quienes se tengan que presentar y poder cumplir también con el deber cívico que así corresponde de ser autoridades de mesa. Lamento profundamente que en las discusiones diarias de la política, en las cuales la vicepresidenta nos pidió no entrar, hoy nos ocupen y no podamos tratar este proyecto de ley. Muchas gracias.